Frenadeso Noticias. Estamos con el compañero Jesús Montezuma, compañero representante electo por el FAT. Bueno, primeramente gracias a Dios y al pueblo que me respaldaron. Esta lucha fue muy grande. Usted sabe que el FAC es un partido nuevo y eso es lo que hizo que nosotros ganáramos en este corregimiento. Así que yo me siento contento con el respaldo del pueblo. Bueno, ahora nos queda un trabajo grande por hacer. Y bueno, como en el municipio también nosotros fuimos electos como presidente del consejo. Así que todo esto se traba por medio de una cadena y eso es lo que nos llevó a lograr el triunfo que es lo que hemos logrado en este tiempo. Jesús, háblanos un poco cómo tú te dispones a trabajar y ser candidato y cómo logras que la gente te apoye. ¿Qué hiciste? ¿Qué hablaste? ¿Cuál fue la propuesta que te lleva a eso? Bueno, lo que me motivó aspirar por el FAC es por la lucha que nosotros veníamos haciendo en lo que es la organización sindical en el campo agrícola. Sabe muy bien que nosotros somos una persona, lo que es la área de nosotros es una discriminación, y yo estando como representante de la clase obrero en Cerro Punta, me motivó eso y entonces empezamos a coordinar y empezamos a caminar, conversar con la gente y explicar a la gente cuál era nuestro propósito. Y bueno, y eso es lo que motivó a la gente por la cual nosotros ganamos. Y aquí nosotros ganamos por un margen bastante amplio. Bueno, de mi parte, bueno, un saludo para todos esos compañeros que aspiraron por el FAC. Que no se desanime, la lucha siempre se logra luchando. Y si cada uno de los compañeros que tienen ese pensar seguir luchando, hay que seguir, compañero. El trabajo hay que hacerlo por el FAC, como dirigente de la comunidad, de la clase obrero, lo que hay que trabajar duramente. A medida que vayamos avanzando, el FAC se tiene que ir fortaleciendo. Así que eso es lo que le digo a todos los compañeros de diferentes corregimientos y saludos para esos compañeros dirigentes del SUNTRA, del Frenadeso, ¿verdad? Que ellos también tuvimos el apoyo en lo que es la cuestión de la organización, el apoyo y el asesoramiento. Bueno, Jesús, muchas gracias por esta entrevista que le das a Frenadeso Noticias y seguiremos manteniendo comunicación contigo en tu gestión y apoyándote.